Hola a todos, aquí Dopiferes comentando un nuevo gameplay. Hoy os traigo una partida en dominio del Modern Warfare 3. Una partida en la que juego con la UMP45 y en la que juego con un par de colegas de Live, que desde aquí les mando un saludo, que son Detritu y Petoski. Bueno, como dije, la partida la uso, voy con la UMP45 y como veis, voy con las rachas de baja de ataque del UAV, Predator y el helicóptero. Y bueno, decir que es la partida es un tiene ya un tiempo, si se puede decir así, porque hace ya nada que aún hace nada que salió el juego, pero la tenía ahí en el ordenador medio olvidada, no sabía ni que la tenía. Y bueno, la acabo de ver y digo, bueno, vamos a sacarla ya porque es una buena partida. Si no mal recuerdo, es un 43. Y bueno, aquí estoy usando la UMP45, que es un arma que usé mucho al principio, cuando empecé con el Modern Warfare 3, porque la gente decía: ostras, la UMP45 es la hostia, es igual que el Modern Warfare 2, es una pasada. Y sí, está muy bien el arma, va muy, muy, muy bien. Pero no es la UMP45 del Modern Warfare 2, eso está bastante claro, creo que a estas alturas ya todo el mundo lo sabe. De cerca, media distancia, va prácticamente igual de bien, y yo aquí además la uso con ese fundado rápido pro. Con el cual creo que es como mejor va. Después empecé a usar línea dura pro. Y con línea dura no sé si el desenfundado rápido no me va tan bien, por lo menos para mi gusto. Lo de encarar más rápido el arma, pues me encanta con este arma como estáis viendo ahora. Encaras y desencaras en un momento y la verdad eso me encanta con el UMP45. Y bueno, también a posterior de cuando pasé de prestigio, pues empecé a probar más subfusiles y la dejé un poco de lado, pero la verdad es un arma que va muy, 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 muy bien. Y también hay que decir que con silenciador va muy bien, es como mejor creo que va. ¿Por qué digo que no es igual que el Modern Warfare 2? Bueno, pues la diferencia es, bueno, como dije, las iguales en el sentido de que a corta distancia y digamos que a media distancia va igual de bien, tiene más o menos el mismo daño. Con las mismas balas que en el Modern Warfare 2 matas a alguien. Y tiene la misma precisión, que es un arma que tiene muchísima precisión. Es un arma que tiene muchísima precisión. Y la sigue manteniendo en este juego. Pero a larga distancia no es la burrada que era en el Modern Warfare 2. Que matabas igual de lejos que de cerca. Y eso ya no es así, no es así, no es así. Menos mal, en cierta parte, porque bueno, eso equilibra un poco más el arma. Y no hace que haya tanta desigualdad. Bueno, aquí veis una killfeed bastante buena con la UMP. Y aunque digo que es un poco más equilibrado al ser así, bueno, sabéis que me vais a decir, bueno, sí, hay muchas otras armas que están chetadas, ¿no? Bueno, aquí triple muerto con el Predator. Y la verdad es que sí, hay otras armas que están chetadas, que están overpowered, o sea, sobrepotenciadas. Pero bueno, una menos, que sería esta. Y por lo tanto, más equilibrio. La verdad que en los subfusiles van muy bien muchos, por no decir prácticamente todos. La UMP, la MP5 es muy muy equilibrada, se recuerda mucho la MP5 perdón, del Call of Duty 4. La PP90 con fuego rápido es una máquina de matar, o sea, con fuego rápido y retroceso mata que da gusto y escupe balas que da gusto. Es una auténtica barbaridad. La P90 más o menos sigue siendo más o menos igual. Y después está la MP7, si mal no recuerdo que se llama así, que esa arma también está un poco chetadita, ¿no? Está un poco chetada y pero bueno,
Como digo, los subfusiles están bastante igualados entre ellos. Hay después parecidos, por ejemplo, 1000 APP90 para sitios cerrados con fuego rápido va de lujo, porque claro, tiene un cargador bastante amplio. Le pasa lo mismo que la AP90 y entonces con fuego rápido haces unos auténticos barridos, ¿no? Después hay otras subfusiles que cambian un poco el tema, como puede ser la MP7, la MP5, la OMP, que son más para usar moviéndote rápido, pero tampoco para hacer esos barridos como haces con la AP90 o la PP90, pero que más o menos puedes ir bastante a saco con ellas y matan bastante bien, ¿no? Son armas que te mueves muy rápido y que hacen mucha pupa, mucho daño. Y bueno, aquí como veis he robado un G36 y bueno, venía con unos Kikos incluidos y aunque es un poco guarro decirlo y hacerlo, los aproveché, ¿no? En este prestigio, pues la verdad había jugado muchísimo con la UMP45 y la verdad que había llegado a conseguir el camuflaje de oro, por lo que más o menos pues ya podía saber más o menos cómo iba de bien la UMP45, ¿no? Todos sus defectos, pros y contras. La verdad que en el siguiente prestigio la estoy usando bastante poco, por no decir nada. Ya en este prestigio sobre todo usar la PP90, que la tengo en nivel 30, pero bueno, ya no la pasaré a oro porque me parece una chorrada, no sé qué lo consigo de casualidad. Y la verdad que estoy viendo que en este juego las armas, hay muchas armas que están overpower, que están sobrepotenciadas. Y aunque eso, digamos, pueda inducir a pensar que es un poco desequilibrante, cuantas más haya potenciados, están igualadas, no sé si me explico. Si hay una que está por encima de todos, que en este caso es la TAI-95, pues puede decir que no está muy equilibrado el juego, pero la TAI-95 hay que saberlo usar. Al ser de ráfaga y tal, la gente no la sabe utilizar bien y por ahora no se ve mucho, hasta tenemos que destruir. Y bueno, como veis, bueno, aquí va a ser la última muerte de mi colega Petoski, que él ya dijo, joder, me pilló ahí mandando un SMS. Y bueno, espero que os haya gustado el gameplay. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, favoritos. Y si no estáis suscritos, pues suscribiros, que no os arrepentiréis, ¿vale? Venga, hasta la próxima.